¡Buenos días, señores! Día 2 en San Felipe, Yucatán. Ayer ya vieron el video, nos fue bastante bien. Una mañana con muchísima actividad, alrededor de unos 20 enganches creo que tuve. Creo que subí a la lancha 4. Dos de buen tamaño, de alrededor de unos 6 kilos. Hay más grandes, con un poquito de suerte los vamos a encontrar. De nuevo con mi buen amigo Luis Gómez, el capitán Pedro Figueroa. Ahí está la información de contacto abajo en la descripción. Chéquenos si quieren venir a pescar para acá. Vamos a ver, va empezando el día, vamos a pescar toda la mañana. Es un punto un poquito diferente de donde pescamos ayer. Es un poco, es a un ladito, pero es otro bajo, digamos. Entonces, vamos a ver, hay muy bonita actividad. La mañana está preciosa, vamos a pescar, señores. ¡Eso, eso, Luis! Primer enganche del día. Tu segundo casteo, ¿no? Una cosa así. Ah, se me soltó. Bueno, van... Primer pesca, bueno, enganche, señores. Oh, si estos se están clavando, no están saltando tanto. O sea, está enganchado ese güey, pero se clavó en la hierba. ¿Qué haces? ¡Qué cabrones! Mételo un poco más de presión. ¿Te había tocado que se quisieran eso? Sí. Ahí se le había soltado el señor. Ey, eso no se vale, señor Zaval. Yo tiro con un señuelo y tú te tratas de escupir saltando. Cuando menos que me dé el espectáculo, ¿qué es eso de irse para abajo? Señores, acabamos de grabar el intro hace, no sé, un minuto o dos minutos. Y Pedro los encontró. Aquí estamos exactamente enfrente de esa isla que está atrás. Dice Pedro que tiene como 7 pirámides, lo que estamos en medio de territorio maya. Y una belleza, está el sol saliendo. Los sábalos aquí están, ya hemos tenido un par de enganches, a Luis ya se le soltaron dos, a mí se le soltó uno. Una mañana perfecta en San Felipe, señores. Vamos a pescar. Ah, pájaro bruto. Ya se enganchó. Ven para acá. Vente, amigo. A ver, por la nariz dentro. Listo. Le entró por la nariz y le salió otra, por la otra fosa. Sí, así, sí, limpiecito. Me tira más como a 10. Sí. Joder. O si se hubiera comido. ¿Otra vez? No. Sigue, sí, viene. Enganchado. Enganche, señores. De la boca, ¿se comió? ¿Cómo no? Vete para acá. ¡Woo! Ah, ya te peleé un ratito. Ahí vienes. Con el single, ¿no? Sí. Ese ya no fue culpa mía, pero. No, él se tira. Ya, ¿ves lo que hacen? Sí, pega. Así como se nos han soltado los otros, ¿verdad? Señores, el primer enganche que tiene posibilidades de lograrse del día. Teníamos ya como una hora pescando, han estado un poco más tranquilos que ayer, no han estado tan explosivos, pero aquí Pedro nos pone donde están. El asunto es que ellos cooperen, pero aquí están, el primer, se ve buenón, unos 2 kilos yo creo, 2-3 kilos. Vamos a ver, y ahorita ya que salga les digo bien. No es cualquier cosa, no es llegar, si los llego y los quiero subir así, no es un salto, un santo despapaya aquí arriba, entonces... Que se canse. Fue más bien de la cuenca, ¿no? Sí. Ya están comiendo más adelante.
señores, el primero que se sube a la lancha el día de hoy con el Darth Walker. Ahorita se había enganchado este, venía de acá, y como que en la pelea se le salió, se le clavó por arriba, pero pues bueno, con eso fue. El primerito, muy bonito animal. Queremos más está, sí, como unos 2 kilos, ¿no? 2 kilos y medio. Bueno, señores, vamos a liberarlo. Allá andan más, vamos por más. A la. Al agua. Señores, aquí todos los sábalos se liberan. Por eso hay la pesca que hay aquí en San Felipe. Tienen, Pedro, me contabas, 15 años liberando todos los sábalos. ¿Por qué liberamos? Aparte que liberamos porque obviamente lo que más nos gusta es pescar, y entre más peces en el agua haya, más oportunidades hay de pescar mañana. El sábalo en particular es una especie que la carne no es de muy buen sabor, tiene mucha espina, y con esa clase de peleas, créanme que valen muchísimo más en el agua que fuera de ella. Entonces, por eso hay la pesca que hay aquí, por eso podemos venir a pasarla también, porque tienen un programa que desde hace 15 años se dedicaron a liberar todos los sábalos que cachan. Entonces, pues vamos a seguir pescando, vamos por ellos, allá adelante hay más. ¡Hace más difícil trabajar el señuelo! ¡Woo! ¡Véngase para acá! Yo te hago tu reverencia. Te agachas, me agacho. Vente para acá. No, lo escupas. Te extrañaba, amigo. No importa. Ay, pesca o enganche, señores. Teníamos ya, yo creo, como una hora desde el sábado anterior que vieron. Están más difíciles ahora. Pero este, Pedro me dijo, tírale a las 12, parece que se movió algo. El que sabe, sabe. Qué bonito animal. Sí. No me escupas mi White Walker, por favor. Dice Pedro que yo te voy a decir qué hacer. Yo te veo muy independiente. Muy mandón. Yo te veo muy mandón, exactamente. Está buscando la sombra. No trae todo el curricán adentro de la boca. Bueno, señores, ya lo vieron. Segundo sábalo del día. Yo los logré. El capitán Pedro lo liberó muy rápido. Consideró que ya se había cansado mucho y lo liberó. Pero pues bueno, nos despertamos. Estábamos un poco apagaditos. Con eso, muchas gracias, capitán. Vamos para otro. Luis enganchó uno. Teníamos como 3 horas sin un enganche, yo creo. Saltando bonito. Estuvo padre porque Luis estaba ahí lidiando con el carrete y el señor estaba en el agua. Y llegó el sábalo y lo agarró. Solito, estaba parado. Cuando quiere, ¿no? Uno a veces lo quiere enganchar y no. Se clavó en las algas. Lo mismo que nos estaban haciendo en la mañana. Se soltó. No. Acá anda. Dice... De la calle. ¿Viene sacrando? Viene uno del... No, pero viene bien. Viene por afuera.
Dice Pedro que tú le debes decir para dónde se vaya, ¿eh? Por acá. A ver si espera. Muchachote, son muchos. Somos un pueblo. Eso, Luis. Un sábalo, unos que 2 kilos, kilo y medio. 2 kilos, de 2 kilos, muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué onda la pelea, Luis? ¿Cómo se siente? ¿Cuánto tiempo teníamos tirando, buscándolo? Sí, no, pero ahí andan todos, ahí andan atrás todavía. Está bien bonito. Pero lo que nos regala la naturaleza. Eso, Yucatán. Así es. Vamos, vamos por más. Pues sí, exactamente, o sea, el sargazo, en cierta medida, pues allá nosotros lo tenemos, o sea, es en cierta época del año. Oye, oye, ¿qué fue eso? ¿Qué? ¿Eso no fue sábalo? Como agujón grande. Yo no le vi cara de sábalo, ¿qué le viste cara tú? ¿Pesca, sí, viene? Yo le vi cara de pez. Barracuda. ¿De barracuda? Sí. Una barracudita. Señores, pesca. Mi primera barracuda yucateca. Ya casi terminando nuestro segundo día y segundo y último día aquí en San Felipe. Una barracudita yucateca muy bonita. La verdad es que yo nunca lo había probado. Ayer en el restaurante comimos ceviche de barracuda y está delicioso. ¿Qué pasó, capitán? ¿Esta no la llevamos? ¿Para la comida? Eso, esta se va para, la va a hacer ceviche el capitán. Entonces vamos a seguir pescando, ya nos queda poquito. Queremos saber si podemos lograr un último sábalo de despedida. Pero una barracudita para cerrar el día, excelente. Vamos a seguir dándole un ratito más. Terminamos la jornada de pesca y estamos caminando por San Felipe. Vamos a nuestra habitación. Vamos a ver qué te pareció San Felipe, Luis. Lindo. Está bonito, bonito. Bonito. Buena pesca. Agradable. Divertido. Nos la pasamos bien. Queremos regresar. Es un pueblo muy, muy agradable. Las calles preciosas, impecablemente limpio. Con muchas, muchas ganas de volver. Hacer muchas pescas por acá. Esperemos poder lograrlo pronto. Ahorita vamos a salir de la habitación y vamos a ir a comer aquí a un restaurante por aquí. Ahorita se los mostramos. Señores, aquí estamos comiendo en el restaurante El Pulpo Maya, en Río Lagarto. A un ladito de San Felipe. Luis, ¿qué andas haciendo? No, haz lo que ibas a hacer. Ahora haz lo que ibas a hacer. No, tranquilamente ya cerramos nuestros días acá en San Felipe. Pescamos muy a gusto. La pasamos a cenar con el capitán Pedro. Y pues bueno, ya nomás una comidita y de regreso a nuestra casa, Los Mochis. Estamos comiendo un surtidito de pulpo al ajo, pescado empanizado, pulpo, camarón al coco. Delicioso. Bueno amigos, con eso termina nuestro viaje por Yucatán. Espero les haya gustado el video. Como siempre ya saben, no olviden visitar la página de nuestro patrocinador, curricanes.com. Curricanes.com es la tienda de artículos de pesca más grande en México. Ahí pueden encontrar los señuelos de mi marca Fisher King y muchos artículos más. Además, cuando hagan su compra en curricanes.com, no olviden utilizar el código de descuento JAPESCA para obtener el 5% de descuento sobre su compra total. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Como siempre ya saben, si les gustó el video denle me gusta, si no les gustó denle no me gusta. Suscríbanse y seguimos pescando.